Una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos, Juregueras. Y Fernando J. Aguas en emisión para www.clickradiotelevisión.com. TV.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Bicur Radio de Galicia. A todos los oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Julia, otra aventura radiofónica, seguro que cargada de información, formación y entretenimiento de la mano de nuestros invitados. <coughs> Invitados que no dejan de sorprendernos, Fernando, con las cosas tan maravillosas e interesantes que tiene que contarnos en cada programa. Hoy vamos a hablar de productos cosméticos sostenibles y de sostenibilidad corporativa. Y para darnos a conocer estos interesantes temas, ¿quiénes nos acompañan hoy? Pues hoy nos van a acompañar Fernando, María Orea, responsable de comunicación de la marca de cosmética natural sostenible Yves Rocher, oh. una empresa que empezó de forma artesanal, nada más y nada menos que en un ático. Y vamos a hablar con ella de la Fundación Yves Rocher, que desde sus inicios se unió al gran compromiso de proteger el medio ambiente. Y nos va a acompañar también Mónica Zuleta, directora corporativa de sostenibilidad de Mafre. Ella es responsable de implementar y desarrollar el plan corporativo de sostenibilidad del grupo. Interesantísimo, pero antes de empezar, vamos a recordar que Diario Salir Anoche Tuve Un Sueño nace de la colaboración de Diario Salir y Anoche Tuve Un Sueño. Sí, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto Empie es empieza espesito, ¿eh? <laughs> bueno, 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 pero ya sabes que luego cuando los motores se ponen en marcha bien, se te acaba esa espesura de la mañana. Esto es, queridos oyentes, Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Julia, ¿preparada para empezar? Como siempre te digo, Fernando, estaba deseando coger el micro. Pues al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada. Hoy, Fernando, tenemos con nosotros a María Orea, responsable de comunicación de la marca de cosmética natural Roche, donde lleva trabajando, si no me equivoco, casi ocho años. Bienvenida, María, a Diario Salida. Noche tuve un sueño. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir a compartir este tiempo con nosotros. Pues eh, Fernando, si te parece, vamos a hacer algunos apuntes sobre me, María Orea. Me parece. ¿Eh? ¿Te parece? Antes de entrar en harina para que nuestros oyentes la, la conozcan un poquito mejor. Con anterioridad a Yves Rocher, María, eh, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid compartimos facultad porque nosotros sí. también hemos estudiado allí y, con, y tiene una amplia experiencia en medios de comunicación y marketing. hoy vamos a hablar con ella de la fundación yves rocher, como les comentábamos al principio, una fundación que se unió al gran compromiso con el medio ambiente que la marca ha intentado transmitir desde sus inicios, algo que no es nuevo y que lleva banderando de la mano de, del que fuera su fundador, ¿no? Desde desde que él empezó, ¿verdad, María? Si no me equivoco, ¿no? Eso es. Eh, y Rocher, eh, bueno, eh, dio nombre a, a la marca que nació en 1959. Eh, todo empezó en su pueblo natal, un pequeño pueblo de la Bretaña francesa, La Gascillí. Eh, bueno, el señor Rocher vivía rodeado de, de naturaleza y, y se interesó mucho por el mundo de la botánica. Entonces lo estudió y eh, bueno, ahí vio eh, creó esa necesidad, ¿no? De, de democratizar la belleza y, y vio que en las plantas tenían mucho poder en, en, en ese sentido. Eh, con lo cual, gracias a la inspiración que le dio una, una curandera comenzó a fabricar en su propia casa, en, en, en la Gasilly, eh, productos a base de plantas. El primero, de hecho, fue una planta que se llamaba Ficaria y era un, eran productos para mejorar la circulación. Entonces, bueno, eh, empezó de una forma muy artesanal, eh, la gente le hacía pedidos por, por correo, era como, como vendía, a través de pequeños anuncios en, en los periódicos de aquella época, a través de hojas de pedido, pues eh, se fue haciendo muy popular esa, esa, la eficacia de sus productos, que además eran naturales y a un precio accesible, que por aquel entonces la cosmética, digamos que no estaba al alcance de, de todas las mujeres. Y así poco a poco fue, fue creciendo y creciendo hasta... Hasta, hasta abrir su primera tienda en París. Bueno, eso de, de París me que lo he leído, ¿eh? que me he informado, me llegó al, al, al alma, ¿no? Porque en el Boulevard Haussmann, ¿no? Suena todo tan sofisticado y glamuroso, ¿no? Para, para una marca nueva ¿no? en, en el mercado. Es, eso es, al final, de algo tan 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 humilde, tan pequeño que comenzó en un pequeño pueblo de la Bretaña, pues cómo consiguió establecerse de aquella manera, abrir su primera tienda en, en el Boulevard Haussmann en 1969 y de ahí expandirse a, a, a todo el mundo. Con lo cual, bueno, pero esas raíces, esos orígenes, no se han perdido. Sí, él, él, él los, los, ha, los ha tenido y además es una marca familiar que sigue siendo familiar, ¿no? que ahora creo que la, la lleva a su nieto no eso es exacto y, ¿Y podemos y, decir si sí, no es que yo quería tú has oído algo de curandera eh, sí, sí, mm. sí, 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 lo ha dicho. Que nos, una, que bueno. nos cuente, ¿tú nos puedes añadir alguna cosa? Es porque los oyentes dirán, pero curandera aquí, ¿Qué, ¿qué tiene que ver una Sí, curandera? bueno, por aquella época, pues bueno, como él, él eh, estaba muy interesado en, en toda esta parte de, de la botánica, de, de cómo la naturaleza podía hacer algo por nosotros por, por ser, para sentirnos mejor, no solo eran... Eh, no empezó como, como un tema solo de cosmética sino de bienestar de salud y entonces bueno pues 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 con alguien de allí de, 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 de su pueblo que se dedicaba pues a los remedios caseros podamos hablar naturales a base de plantas pues bueno eh, se inspiró mucho de eso y empezó él a investigar con, con, con esas plantas no cada una eh, como él había estudiado botánica sabía las propiedades de cada una de ellas y bueno la verdad es que el hombre eh, lo trabajó y, y mirad dónde Fíjate, estamos ahora pero además es que Rocher era un adelantado a su tiempo, ¿no? pensaba ya en sostenibilidad cuando a nadie se le pasaba por la cabeza, ¿no? Totalmente, es que en aquella época en, en los años 50, pues nadie apostaba por una cosmética a base de, de plantas, era algo impensable. Además todo lo toda la el glamour, ¿no? Como decías Julia, estaba en las grandes ciudades, todo transcurría allí. La cosmética era un bien muy preciado y, 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 no, y, y no daba acceso, no no era accesible a todas las a todas las mujeres y entonces él, él vio, ¿no? Esa, dijo, claro que sí, es posible una cosmética a base de plantas, natural y que además sea accesible, porque su objetivo era que las mujeres de su entorno, de un entorno humilde, de un entorno que es al final un pueblo alejado de la ciudad, de la gran ciudad, que pudieran acceder eh, a, a, esos, a esos productos. ¿no? Mm. Y fíjate, eh, más de 60 años después está de moda ¿no? lo siguiente. Entonces... Mm. Y en esos 60 años, y hace ya un tiempo, nace la Fundación Iber Rocher. ¿Con qué objetivos nace? Eso es, la fundación nació en 1991 y fue una conversación entre el propio Yves Rocher y su hijo Jacques Rocher, que de hecho era, es el presidente de, de la fundación, y al final, un poco, mmm, fue inspirado por, por esa afirmación de que la naturaleza es el futuro de la, de la humanidad. ¿no? En aquel entonces ya eran conscientes de todo lo que la naturaleza podía hacer por, por, por las personas. Y, y vieron la necesidad de que las personas pudieran hacer algo por la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, el fin de la fundación era eh, comenzar con, con acciones para salvaguardarla y, y por, por daros un, un dato, una de las primeras intervenciones eh, de la fundación fue la, la, la presencia de Jack Rocher en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92, eh, donde acudió, curiosamente, con... 200.000 firmas de sus clientes, de los clientes de la marca y Rocher, eh, para eh, salvar los bosques tropicales, ¿no? Entonces, como, como dato curioso. Qué bueno, eh. Julia, ayer cuando preparábamos el programa me hablabas de unos datos que me llamaron muchísimo la atención. Pues sí. ¿Por qué no, me los, no nos los vuelves a contar? Porque eran muy interesantes. Pues mira, eh, para que los oyentes también lo sepan, ¿verdad? Desde el año 1970 han desaparecido... El 68% de los animales salvajes vertebrados. En la última edición de la Lista Roja Mundial de la UICN se expone que de un total de 134.425 especies estudiadas, 37.480 están amenazadas. Entre ellas, el 42% de los anfibios, el 14% de las aves y el 26% de los mamíferos están en peligro de extinción a nivel global. Deforestación, desecación de, de los humedales, contaminación química por el uso de pesticidas, bueno, las amenazas a las que se enfrentan las especies eh, animales y en general la biodiversidad son numerosas, la verdad. Y, 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 y esto me pone a mí muy, muy triste porque ya sabes que, que estoy muy implicada, ¿no? Pero por eso creo que es muy importante hablar, María, de vuestros premios, de vuestros premios internacionales. Eh, Terre de Femmes, Tierra de Mujeres en Español, y, y habéis lanzado ya la, la cuarta edición. Este eh, es un galardón donde la Fundación quiere reconocer el compromiso de mujeres o colectivos de mujeres que lideran proyectos vinculados con la protección de la fauna salvaje y los ecosistemas a través de acciones concretas desarrolladas en asociaciones, fundaciones, ONG sin ánimo de lucro. El concurso está abierto a mujeres de todo el mundo y está dotado con 10.000 euros. ¿Qué nos puedes contar, María, de estos premios para animar a las mujeres que consideren que reúnen las condiciones para acceder a él y se apunten? Pues justo cuando hablábamos de la fundación, eh, años después de esa creación surgió la necesidad... De, eh, de premiar a mujeres eh, que eran mujeres emprendedoras y eh, sobre todo muy dedicadas a, salvar, eh, a salvaguardar el, el medio ambiente. Entonces se dieron cuenta y, y crearon este premio para, para, para ¿no? un poco apoyarlas y, y dar más voz a sus proyectos. El Premio Tierra de Mujeres eh, nació en 2001, o sea, este año estamos celebrando el 20 aniversario. Entonces, por, por, un, por un lado, se realizan premios en, en cada país. Nosotros tenemos nuestra edición española, que luego hablaremos, de la que Julia es, es jurado. Y eh, la, la edición internacional, que como dices, es eh, la cuarta edición. En esta edición internacional, es verdad que tras los datos que, que acabas de, de dar al principio, eh, se vio la necesidad de, eh, bueno, de, de apostar por proyectos que protejan esta fauna, esta fauna silvestre. Sobre todo en, en temáticas concretas. ¿no? Eh, en este sentido, son mujeres de, pueden participar mujeres de todo el mundo, como has indicado, cuyos proyectos estén destinados a, o a realizar acciones que salven alguna especie de animal en peligro de extinción en concreto, um, que estén destinados o proyectos que estén destinados a estudio y catalogación de especies con el fin de, de, de ofrecerlas una, una mayor protección. Otro de las temáticas por, por daros un, un ejemplo es la protección de ecosistemas más, de los ecosistemas más frágiles y su biodiversidad. Y también eh, una labor eh, educativa, ¿no? La sensibilización y educación de, de, de sus comunidades, las comunidades locales donde desarrollan sus proyectos, para un poco concienciar sobre la importancia de, de la protección de estas especies y, sobre todo, también a las generaciones futuras. ¿no? Entonces, eh, bueno, son premios eh, a los cuales eh, tiene acceso cualquier mujer emprendedora que cumpla eh, con estos eh, requisitos y que bueno hasta el 15 de noviembre pueden aplicar eh, así que bueno eh, esperamos su, su candidatura a través de la web de la fundación eh, y todo el pro, todo proyecto bienvenido sea y las temáticas eh, te las iba a preguntar pero bueno ya nos las has apuntado salvar animales en peligro sí. estudio categoría perdón estudio catalogación de especies protección de ecosistemas más frágiles y educación eso es ¿Pero hay alguna otra posibilidad de que se presente un proyecto que no tengáis contemplado? Eh, es que cierto? os pueda llamar la atención o no. O no? ¿Lo tenéis ya? Eh, de así. es cierto que este es el premio internacional cuya eh, temática cada año varía para, para intentar sí. abarcar todas esas problemáticas eh, de fauna y flora. entonces eh, este año estas son las temáticas concretas. luego es verdad que también están los, eh, premios inter los premios locales o sea los premios de cada país. ahora mismo, por ejemplo, la, la edición española que está en proceso de deliberación. Eh, entonces sí que ahí eh, tiene más cabida otro tipo. De proyectos que no son temáticas tan concretas como las que acabamos de hablar ahora. O sea, que estén atentas porque cada año lanzamos nuevas eh, ediciones y tienen cabida todos aquellos proyectos que estén destinados a salvaguardar el medio ambiente y que incluso tengan también cierta intervención social, no cierto componente social. Mm -hmm. Qué interesante. Eh... ¿eh? ¿No te parece? Eh, eh, muchísimo. Estaba pensando que, mmm, eh, bueno, por, eh, para compartir con nuestros oyentes que desde hace 20 años estáis haciendo esto de Terra de FEMS eh, y recompensa a, a mujeres que trabajan en la, conversa, eh, en la conservación del medio ambiente, ¿habéis repartido ya, creo que, dos millones de euros en donaciones a, mm, a más de 50, perdón, 500 mujeres en 50 países? Eso es. Eso es desde su creación. Eh, bueno, eh, ha habido lo, los países se han ido adheriendo, ¿no? a, a este premio. De hecho, en España somos jovencitos porque celebramos nuestra quinta edición. Eh, en otros países, como en Francia, pues tiene una tradición. Eh, amplísima de, de incluso veinte años. Y, y lo, lo curioso de este, de este programa es que no se queda con, con, con la deliberación de un año, te doy la dotación económica, la inviertes en tu proyecto y ya está, sino que se crea una comunidad de mujeres de todas esas mujeres que han sido ganadoras e incluso finalistas que tienen entre sí sinergias que, que se celebran reuniones con ellas entre los, las ganadoras de distintos países esto es, esto es internacional y, y, se, y se crean un, un, un ambiente muy, ¿no? muy 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 fuerte muy, eh, una energía muy positiva muy bonita de colaboración entre mujeres de, de a la vez alinearse para para, para este bien común que es que salvaguardar el planeta. Entonces, bueno, va más allá, ¿no? de, 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 de todo esto. Doice, doice. Julia, el otro día vi unas fotos tuyas plantando arbolitos. Y también me gustaría hablar de esto porque es un programa que tenéis de la fundación que se llama Plant for Life. Te vi plantando arbolitos. Bueno, es que ya sabes que me, que, me, que me encanta, lo que sea, plantar arbolitos donde sea, ahí si me llaman yo voy y venga, corriendo. Bueno, y esto era porque acabáis de celebrar una jornada de reforestación en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares de la Comunidad de Madrid, con voluntarios, uno de ellos mi querida amiga y compañera Julia. Un programa que es una iniciativa de Naciones Unidas que está presente en 35 países. ¿Cuándo os unisteis a este proyecto y qué os empujó a hacerlo? Eso es, dentro de los programas de la Fundación hemos eh, desgranado Tierra de Mujeres, pero también tenemos Plan for the Planet, que comenzó en 2007. Fue curioso porque nació de un encuentro entre Jack Rocher, que ya hemos hablado de él, no, hijo de Iber Rocher y presidente de la Fundación, con Bangari Matai, que fue la primera mujer africana en recibir un premio Nobel de la Paz. Entonces, de esa conversación. Eh, surgió, ¿no? Vieron la necesidad de, de, de hacer algo en este sentido y ella amadrinó el proyecto de, de Plant for the Planet. Y ahí es cuando Yves Rocher comenzó, se unió a este proyecto. Eh, que podemos decir que a final de 2020 consiguió el objetivo de plantar 100 millones de árboles en todo el mundo, gracias a este, a este programa. Y como comentabas, eh, eh, concretamente aquí en España, desde 2010 realizamos plantaciones eh, todo el equipo de Iberrocher España y con invitadas como, como Julia, que de verdad que ya es de la familia Iberrocher y que cada vez que la vemos es un, es un lujo porque se pone ahí manos a la obra y y, y es una gozada. Y eh, plantamos, eh, el objetivo es plantar este año eh, otros 7 otras 7.500 árboles para añadirlos a este gran objetivo que tiene la Fundación, que es de aquí a 2025 llegar a los 135 millones de árboles. Espero que el año que viene os acordéis de mí, que Julián no se acordó, hubiera ido encantadísimo. Bueno, pues, pues, Al año que viene, vamos, invitadísimo estás. Bueno, Espero ir Por a supuesto. ver cómo plantas, ¿eh? que te voy a te voy a inspeccionar. Ya. Sí, porque aquí ahí es para ponerse las manos en la tierra, Hombre, ¿verdad? Claro, Pero sí, bien con los guantes. A mí se me clavó hasta una astillita en el dedo que me ayudó Laura a quitármela. No. Eh, estábamos hablando de, de, de esa cifra de llegar a los 135 sí. millones de árboles plantados en 2025. Solo quedan cuatro años, María. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mira, es verdad que parece un reto muy, muy ambicioso, ¿no? Pero es cierto que, que, que a lo largo de todo el mundo tenemos comunidades de plantadores, de plantadores eh, locales eh, que, que cada año hacen plantaciones como hacemos nosotros en España. Eh, y además también eh, nuestros propios, los propios consumidores, los propios clientes de, de la marca Yves Rocher pueden contribuir a ello y diréis, pero. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿no? Y es que eh, algunos de, con algunos de, de nuestros productos, con su venta, automáticamente eh, plantamos un árbol en nombre de, de, de esa cliente. ¿no? Eh, estamos hablando de los productos más, eh, más ecodiseñados que tenemos, más ecológicos, como hablamos de los geles concentrados, nuestros champús sólidos. Entonces, por cada compra automáticamente plantamos un árbol a través de la fundación, con lo cual no es solo a través de nuestras manos, ¿no? de, 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 de los empleados de Brocher de cada uno de los países, sino también nuestros, eh, nuestras propias clientes eh, hacen su ponen su granito de arena para colaborar a estas plantaciones. Esos 100 millones conseguidos han sido en gran parte gracias a ellas. Madre mía, 135 millones, es que no me ¿eh? me encanta. ¿eh? Mm -hmm. Eh, déjame que le haga una pregunta. Eh, esto de la cosmética es investigación constante. ¿Tenéis un centro internacional donde se investiga o cada país puede aportar sus propias investigaciones? ¿Cómo, cómo gestionáis todo esto? Totalmente. Eh, la investigación se centraliza en Francia. Eh, y es cierto que eh, si hablamos de, 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 del ingrediente principal, que son los activos vegetales, nuestros, las, las diferentes plantas, eh, eh, la mayoría están ubicadas en, en, en el pueblo natal de Rocher, en la Gasillí, sus cultivos, pero es verdad que, claro, que hay plantas que por sus condiciones especiales climatológicas, pues en la gasillí, en un clima húmedo como es la Bretaña, no sobreviven. Entonces, nuestros investigadores acuden a esos lugares, a distintos lugares del planeta, para... Eh, Conseguir la planta más adecuada para el, el eh, no para lo que es el beneficio que se busca, la eficacia que se busca. Con lo cual sí que se centraliza en, en Francia, pero recorren todo el mundo buscando el activo más ef más eficaz y eh, para asegurar que, que la extracción de los ingredientes o el cultivo sea totalmente respetuoso con el ecosistema y con las personas que están trabajando. Uh -huh. responsabilidade social corporativa, como enfocáis todo esto? Beníver Rochero. Bueno, eh, como ya en todas las empresas, está, eh, es, es el corazón ¿no? de, de, la, de la marca desde sus inicios. Para nosotros es algo que va en, en el ADN desde el principio. Y de hecho, eh, si hablamos en materia de, eh, de sostenibilidad, si, si, si hablamos de, de la forma de producir los envases, por ejemplo, es algo en lo que vamos, eh, vamos más adelantados que, la norma, que las normativas dictan. Por poneros un ejemplo, eh, el año pasado, hace justo un año, en octubre de 2020, eh, ya conseguimos que todos los envases de plástico que salían de, de las fábricas de, de Yves Rocher fueran de 100% plástico reciclado reciclable, por supuesto, pero 100% plástico reciclado, años antes de que, de que, claro, la normativa todavía no lo ha, no, 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 no lo ha dictado. ¿no? Entonces, es, eso es, es un ejemplo para, muy descriptivo eh, para mostrar que, bueno, que siempre vamos por delante en materia de sostenibilidad. Eh, no paramos de investigar en el desarrollo de packagings la forma de cada vez reducir más eh, emisiones, reducir los materiales, porque... Esta perspectiva no es solo el reciclaje, ¿no? Es eh, la, la eliminación. Es decir, si podemos eliminar de una caja dos caras del cartón para eh, tener menos impacto, lo hacemos. De hecho, eh, acabamos de lanzar una línea que efectivamente, cuyo packaging se han eliminado dos cajas de cartón y el celofán, el plástico, que, lo, que recubre la caja, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Intentar cada vez más tener eh, el menor impacto. Y eso se traduce un poco. A, a, todas, a todos los niveles en, en políticas internas también no como sabéis pues estamos muy comprometidos eh, cada empleado pues aparte de, de, de trabajar en las, planta, en las plantaciones y voluntariamente eh, colaborar cada año pues también en, en, en nuestras propias sí. o, oficinas reciclamos Eso te iba a decir, reutilizamos. ¿Eh? he visto que he visto unas fotografías de, de unos contenedores enormes donde cada ¿Eh? donde podéis poner cada no sé las botellas de agua lo que tengáis y lo recicláis es. porque lo he visto eso es evitamos eh. cualquier tipo de pero desde de... hace mucho tiempo ¿no? sí Además. desde hace eh. años y, y la verdad bueno pues como os comentaba es el corazón no para nosotros es algo que, que es innato uh -huh. es muy interesante escuchar a María hablarnos de sostenibilidad David Rocher pero nos quedan dos minutos Julia Uy, pues, pues fíjate, ya ha pasado media hora. Sí. Me ha pasado volando, Prac chicos. Prácticamente. Pues nada, eh, yo creo que debemos retomar, ¿no? Hablar de que, la de que los oyentes no se olviden de la convocatoria, ¿no? Para sí. presentar las candidaturas para este premio internacional, ¿no? Eh, de Terre de Mujeres, que está abierta, recordar que está abierta hasta el 15 de noviembre de este año, y que si piensan las oyentes que, re, que tienen y que cumplen estos requisitos pues que pues que ya saben dónde tienen que, que acudir nos puedes decir la página web os de la, la recuerdo sí. además la, la voy a decir en castellano para que ives, ibes tres punto medio rocher medio fondación punto ahí eh, pueden repítelo todo lo vez. repito sí, punto ives medio rocher guión medio Fondación.org Pues hasta aquí nuestro ratito de conversación con María Orea. Pues sí, María, muchísimas gracias. ¿eh? Ha bueno. sido un placer. Eh, María Orea, recordamos a nuestros oyentes, es la responsable de comunicación de la marca cosmética sostenible y Rocher y nos ha traído aquí una historia maravillosa de una marca que lleva comprometida con el medio ambiente muchísimos años y, y 20 años cumple eh, eh, los premios. ¿no? 20 la, años de, de premios y 30 años de creación de fundación. De fundación, pues fíjate, estamos de cumpleaños y de aniversario aquí. Sí, eh, pues muchas gracias María por haber venido a Diario Salir Anoche tuve un sueño, mostrarnos que cosmética y medio ambiente no están reñidos y que los beneficios empresariales no sirven solo para enriquecer a unos pocos, sino también para participar en la mejora del mundo que nos rodea. Eso es, muchas gracias a vosotros de corazón. Aquí tienes tu casa querida, te esperamos en otro programa para que cuentes más cosas. Genomenal. Muchas gracias, saludos. Gracias. Segunda parte del programa, y aunque lo hemos dicho al inicio, dinos quién nos acompaña ahora en el estudio. Julia. Claro, Fernando. Tenemos en este momento con nosotros en el estudio a Mónica Azuleta, directora corporativa de sostenibilidad de MAFRE y la responsable de implementar y desarrollar el plan corporativo de sostenibilidad del grupo. María Zuleta, para que los oyentes lo sepan, es licenciada en Psicología por la Universidad Javeriana Santa Fe de Bogotá y tiene un posgrado en Gerencia Estratégica Competitiva por la Universidad de La Sabana en Colombia, Estados Unidos. Durante los últimos 20 años ha venido desarrollando su carrera profesional en diferentes puestos dentro del ámbito de la planificación estratégica, los recursos humanos y el desarrollo de, pro de proyectos organizacionales. Tras incorporarse a MAFRE en el año 2014, como directora de estrategia y el pasado mes de enero pasó a ser la directora corporativa de sostenibilidad. Muy buenos días, Mónica Zuleta, bienvenida al programa Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues muchas gracias, Julia, muchas gracias por esta invitación de poder estar aquí con vosotros y, y compartir un poco. Temas sobre sostenibilidad. Me, me decía Mónica Zuleta antes de empezar el programa que le disculpáramos, pero que venía con un catarrazo tremendo y casi sin voz. Buenos días, Mónica. Gracias por estar compartiendo estos minutos de radio con nosotros y hacer un esfuerzo para poder hablar. Muchas gracias. Haremos el esfuerzo. Eh, ay, Mónica, tenemos. pobre, ¿eh? eres una campeona, de verdad, ¿eh? la verdad. Tenemos un gran desafío por delante y el compromiso de todos con el planeta Tierra debe ser total. ¿Qué te empuja a ti, Mónica, a abrazar profesionalmente la sostenibilidad y cuál es tu compromiso personal? Pues mira, Julia, estamos en un momento coyuntural en donde cada uno de nosotros tiene que, que contribuir independientemente de la profesión en donde esté, sea psicólogo, sea ingeniero, tenemos todos que contribuir a ese cambio que necesita el planeta. Tenemos que hacer un alto y reflexionar cómo desde nuestro trabajo, cómo desde el día a día, cómo desde la vida diaria podemos hacer un planeta más eficiente, más justo y donde pasemos... De Perdona, pasar, Mónica, me dicen que como estás con un, un poquito escasa de voz, que te acerques al micro, o te acerques tú al micro. Vale, ahí Hay Ahí mejor. mucho mejor, muchas gracias. Vale, muy bien. Tenemos que hacer un esfuerzo en esa, en, eh, como te decía, tanto a nivel profesional como a nivel individual, para contribuir en ese cambio que necesita el planeta. Tenemos que ser capaces de pasar de una visión que tenemos hoy de competencia a una visión realmente de colaboración, poder ir avanzando en las alianzas, olvidarnos un poco que, que estamos en un mundo competitivo, porque ese es el mundo en el que estamos, en un mundo de competencia, a realmente un mundo de, de colaboración. Y cuando me preguntas por, por cómo abrazo la sostenibilidad profesionalmente, yo soy psicóloga, eh, algo que no, hago, que no hago hace mucho tiempo, pero escogí la psicología por vocación de servicio. Y creo que la sostenibilidad es eso, es aportar, es ayudar en el proceso en que necesita el planeta en estos momentos de transformación. Y para mí ha sido realmente una gran fortuna trabajar en Mafre, tanto en estrategia y ahora en sostenibilidad. Mafre es una empresa que lleva desde sus inicios la sostenibilidad en el ADN, la responsabilidad social. Estamos presentes en muchos países, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, y contribuimos con nuestros productos y acciones a ese beneficio social. Bueno, qué bonito eh, cuando hablas que estamos en un mundo, bueno, que era un mundo de com competitivo, ¿no? Y, y estamos pasando a un mundo colaborativo, que a mí me parece fundamental, ¿no? Para alcanzar esos retos que, que tenemos todos eh, y esos desafíos enfrente, ¿no? Eh, yo quería preguntarte, Mónica... Es cierto que, que, que la sostenibilidad está revolucionando el mundo de la empresa. ¿Cómo lo estáis haciendo desde Mafre? ¿Cuáles son las claves de, so, de la sostenibilidad en la industria del seguro? Evidentemente lo está revolucionando. La sostenibilidad no solamente está revolucionando el mundo de las empresas, sino que está revolucionando también el mundo institucional, el mundo de los, del, del gobierno. Y si nos vamos a una década atrás... No había tantas legislaciones de sostenibilidad como la que está viendo en estos momentos. Estamos frente a un tsunami, eh, si, lo puedo, si lo puedo decir así. Eh, de normativas y de regulación frente a la sostenibilidad. Hace más de una década seguramente la sostenibilidad estaba vista simplemente como los temas de acción social, como los temas de responsabilidad que teníamos en las comunidades, pero hoy tenemos los tres ejes. Hoy tenemos los temas ambientales, hoy tenemos la transparencia, donde las organizaciones tenemos que ser transparentes con todos los grupos de interés ver cómo desde nuestros negocios estamos impactando en las vidas de las, de las personas, cómo estamos impactando el planeta y cómo ayudamos a mitigar las, los cambios climáticos que están, que están viniendo. Uh -huh. eh... Cuando se habla de sostenibilidad en la industria, los viajes o la gastronomía, todo el mundo se hace una idea de cómo es esa actividad sostenible. Pero ¿en qué se refleja la sostenibilidad en una, en una compañía aseguradora? Bueno, nosotros desde el sector seguros, por esencia, estamos hechos para proteger para proteger riesgos y la sostenibilidad también habla de eso, de cómo evitamos y mitigamos riesgos a nivel climático, riesgos a nivel social. Las compañías de seguros tenemos un posicionamiento en poder hacer inversiones y en ayudar en la transición hacia una economía descarbonizada, porque a través de la inversión que hacemos en seguros, a través de desarrollo de productos sostenibles y los productos tradicionales los aseguradores estamos presentes cuando hay una catástrofe. Si no fuera por los seguros y por el consorcio, obviamente, en estos momentos lo que está pasando en La Palma tendría otra visualización diferente. Y ahí está la sostenibilidad y está la responsabilidad de las empresas de seguros detrás de los ciudadanos, detrás de las empresas para apoyarlos y ayudarlos en esos momentos en que más lo necesitan la protección de su vida, la protección de la salud, la protección de sus bienes. Entonces, en la, en la pregunta que me haces de, de cuál es la responsabilidad del sector seguro, creo que tenemos una responsabilidad profunda, tanto como inversores como promotores de ese proceso de transición energética, de poder ayudar a invertir en energías renovables. Si una empresa, por ejemplo, como Iberdrola, va a trabajar en parques eólicos, va a trabajar en placas fotovoltaicas, detrás necesita un seguro. Y ahí estamos, la industria de los seguros, para, para apoyar. Uh -huh. eh, Mafre quiere convertirse en un referente de sostenibilidad en el mundo, eh, Mónica. Tú que eres la responsable corporativa de ese departamento, ¿nos puedes explicar por qué? Bueno, en MAFRE estamos realmente comprometidos con el desarrollo sostenible. Para nosotros la sostenibilidad no es una moda. Como te lo decía al principio, es parte de nuestro ADN. A la sostenibilidad además en el mundo ha venido para quedarse y nosotros estamos conscientes de eso. Y desde todas las áreas de la organización, desde el área técnica, desde el área de negocio, desde las áreas de desarrollo de producto de el, eh, los call centers estamos comprometidos con la sostenibilidad. Cada vez que, que hacemos un servicio y, y ahora cada vez más eh, estamos pensando cómo podemos diseñar productos más sostenibles, cómo podemos dar soluciones que puedan ayudar tanto en impacto social como en, como en el, el impacto ambiental. Nuestro plan de sostenibilidad que estamos en estos momentos eh, llegando al fin del, del que tenemos actualmente, 2019-2021, y obviamente pensando ya cuáles son las acciones y los compromisos que vamos a adquirir para los próximos años, precisamente tiene proyectos que están dirigidos a poder fomentar el desarrollo sostenible, poder fomentar acciones en el clima, fomentar acciones a nivel, a nivel social. Igual y parte de nuestro compromiso, y como, como habéis visto, estamos eh, o somos parte de, de, de varios compromisos internacionales, como la Agenda 2030, el Pacto Mundial, ONU Mujeres, los principios de inversión responsable, los principios de, 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 de seguros sostenibles. So, hacemos parte de ONU Mujeres, del capítulo del LGTBI del, de las Naciones Unidas. Somos firmantes del, de los acuerdos de París. Eso muestra el compromiso de Mafre con la sostenibilidad. Eso muestra que realmente nuestro trabajo es genuino y está obviamente además siendo reconocido por los diferentes grupos de interés. Y colaborativo y colaborativo que eh, siempre es importante sensibilizar a, a los niños a los ciudadanos para que mantengan un impacto positivo en el medio ambiente es muy importante si no queremos fracasar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y Mafre lo sabe lo estás contando por eso para vosotros es primordial sensibilizar nos comentabas a vuestros empleados para que sean conscientes de que el planeta eh, o sea que qué planeta quieren dejar a sus futuras generaciones a sus hijos Cómo conseguís, porque claro, una cosa es lo que vosotros desde la empresa hagáis y otra lo que luego ellos quieran hacer. Cómo conseguís que se involucren, qué objetivos de desarrollo eh, sostenible consideráis prioritarios e intentáis inculcar a vuestros empleados. Gracias por esa pregunta y es un reto, es un reto. Somos más de 35.000 colaboradores, empleados en el mundo y desde ese mismo punto de vista tenemos una gran capacidad de influir en el resto de la sociedad. Nosotros en Mafre no solamente hacemos actividades de formación y de divulgación en tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que adicionalmente hacemos acciones que le permitan a los empleados realmente generar una motivación y una conciencia de lo que tienen que hacer. Tanto desde su trabajo como desde su día a día para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Ejemplo de eso, y te, si te puedo contar sí, sí, algún claro. ejemplo de las acciones que hacemos. En junio hicimos por primera vez la Semana MAFRE de la Sostenibilidad, una semana dedicada solamente a poder transmitir a todos los colaboradores la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Trabajamos en actividades, obviamente, que con los temas de la pandemia. Anteriormente hacíamos las actividades eh, presenciales, esta vez hicimos las actividades en formato híbrido, tuvimos actividades presenciales, actividades eh, online, su mayoría, pero trabajamos alrededor de la importancia de la salud, de que la, gente se, de que la gente se cuide, de la importancia del bienestar de los otros en todos los temas ambientales, haciendo conciencia de la importancia de reforestar, de reciclar de poder trabajar en eso que estamos llamando hoy la economía circular. Hicimos más de 360 actividades donde participaron empleados de todos los países en los que estamos presentes. Realmente para nosotros esas son las formas en que podemos contribuir y hacer que, que los objetivos de desarrollo sostenible eh, la gente los viva y como decías tú, se comprometan y puedan generar acciones diferenciadoras en el mundo. En Mafre creemos que la Agenda 2030 es un granito, puede contribuir y debe contribuir a cambiar el mundo. Decimos que hemos tenido una década perdida, obviamente los temas de COVID eh, y el, el año anterior han hecho más grandes las brechas en las desigualdades, han retrasado algunas de las metas que se tenían alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no nos podemos dar por vencidos. Nos quedan nueve años por delante, tenemos que trabajar y es lo que le transmitimos día a día a todos nuestros empleados. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo desde los productos? Y eh, en estos días lanzamos unos nuevos productos en movilidad sostenible para ayudar en esa transición energética, para, para soportar lo que los gobiernos y la Unión Europea están fomentando en términos de la, de la movilidad. Me preguntabas cuáles son los ODS prioritarios para nosotros. Nosotros eh, tenemos siete ODS prioritarios, siendo conscientes que a través del trabajo en esos siete ODS impactamos en los otros 16. Principalmente son trabajamos por el fin de la pobreza, la salud y bienestar, el trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima. La paz y justicia, y, y, y instituciones sólidas, y la alianza para lograr los objetivos. Y ahí retomo mis palabras con la cooperación. Creo que las alianzas es uno de los ODS, todos son importantes, y los 16 objetivos y las metas son importantes, pero mientras no trabajemos en conjunto, mientras no, no dejemos de pensar un poco en el bienestar propio y comencemos a pensar en el bienestar común, no habrá cambios reales en el, en el planeta. Uh -huh. Completamente de acuerdo. ¿eh? Sí, hablabas del compromiso a nueve años, de emisiones, eh, o sea, del 2030, porque vuestra, vuestro objetivo es que la huella de carbono eh, ne sea neutra en, en esa fecha. Eh, ¿Lo vivís, o en tu caso concreto, lo vives como una carrera contra reloj? Eh, según los objetivos que vais superando, lo vais eh, logrando imponer de cara a esa fecha. Si tenemos definido y bien lo anotas dentro de nuestros compromisos, queremos que nuestras operaciones en España y Portugal sean neutras en el 2021. Tenemos ese desafío y vamos a, a finalizar este año con ese compromiso. Ya estamos en proyectos de reforestación que nos van a permitir llegar a eso y ser neutros en el en el 2030, como como bien lo explicas. Nosotros somos conscientes que tenemos que actuar ya. Más que una carrera contra reloj, sabemos que hay que hacer temas y trabajar en el aquí y ahora, ir avanzando y eso hemos estado haciendo para poder reducir nuestra huella de carbono. Estamos desarrollando acciones en materia medioambiental con las que aspiramos a gestionar y reducir las emisiones de CO2 y a contribuir hacia esos efectos climáticos. No te puedo nombrar todas, pero te voy a nombrar algunas de, algunas de ellas. Por ejemplo, medidas ecoeficientes en nuestros edificios para ahorrar energía, agua y papel fomentamos la movilidad y el teletrabajo <coughs> perdonar los oyentes nada, por mi nada, por mi voz tranquila. aquí haciendo el, el mejor esfuerzo y te lo agradecemos adquirimos eh, energías 100% de fuentes de fuentes eh, renovables o certificadas como de 100% fuentes renovables tenemos instaladas en, en nuestras, en nuestras eh, oficinas o en nuestros edificios placas fotovoltaicas que nos permiten ya tener un autoconsumo de, de energía. Tenemos instalados eh, en, nuestros, en nuestras oficinas cargadores gratuitos para que los empleados puedan cargar sus, sus, sus automóviles eléctricos o híbridos. Eh, tenemos autobuses para los empleados y obviamente estamos trabajando en cómo reducir los viajes. Impulsamos el reciclaje, tenemos un gran reto. Invito en estos momentos a toda la gente a seguir participando en ese proceso de, de reciclar, de poder llegar a ser net cero en nuestras instalaciones en Majadahonda, en los países fuera de, de España ya hemos avanzado mucho en este tema y estamos haciendo acciones para realmente dentro de nuestras instalaciones hacer un reciclado que permita no llevar tanto desperdicio a los vertederos. Y pues podría nombrarte muchas acciones más en nuestros compromisos en negocio, como, como lo mencionábamos, estamos eh, fortaleciendo nuestra política de suscripción, eh, comprometiéndonos a no invertir en compañías donde el más del 30% de sus ingresos provengan de, de energías no renovables, o sea, de carbón eh, térmico, no aseguramos la construcción de plantas de generación eléctrica que funcionen a partir de carbón y otros compromisos en oil and gas, que hemos hecho públicos en la Junta del, del, del 2021 y en los que nos comprometemos en ese proceso de transición y descarbonización de la, de la economía. Igual, y contamos con, con, con lanzamiento de productos sostenibles en los diferentes eh, ramos, tanto en salud como en vida y en productos de inversión sostenible, que es parte de nuestros grandes temas que venimos trabajando. Uh -huh. Fíjate, Julia, eh, por eso hacía yo antes la pregunta: que hablábamos de cómo la sostenibilidad se puede eh, generar desde una aseguradora. Eh, no aseguran empresas que sean contaminantes, eh, es decir, son coherentes con el, con el proyecto que se están fijando. Uh -huh. Desde luego, y eso es súper importante, ¿no? O sea, el compromiso también, otra palabra importante, ¿no? Aparte de la colaboración. Eh, es muy importante, Mónica, pasar de la estrategia a la acción. Mucho se habla de economía circular, de residuo cero, del famoso Pacto Verde Europeo, donde Europa se compromete a reducir sus emisiones en un 55% para el año 2030 y alcanzar así. la neutralidad climática en 2050. Pero seguro que muchos de nuestros oyentes no tienen muy claro qué diferencias existen entre la economía lineal y la economía circular. ¿Cómo se lo explicarías para que se animaran a formar parte del cambio? Muy bien. Eh, tratando de explicarlo de una, manera, de una manera fácil, la economía lineal, si pudiéramos llamarlo así, es la economía tradicional, la que hemos conocido toda la vida. La economía del consumo, la economía del compro y desecho. Esa es un poco la economía eh, tradicional. Hacer producir lo máximo posible al menor coste posible y obviamente desecharlo. La economía lineal no contempla en sus inicios el reusar o el reutilizar, simplemente es cómo aumentamos el consumo. Parte de eso, y, y lo hemos oído todos y ha estado el, el tema de la, de, la, de, la, de la obsolescencia programada de los móviles. Eh, donde tú te compras un móvil y no puedes tenerlo durante 20 años porque llega un momento en que el sistema operativo no funciona y pareciera que estuviera programado para que exactamente no funcionara. Entonces, eso es la economía lineal. Otro ejemplo son los productos que están hechos para un solo uso, usarlos una sola vez. En cambio, la economía circular lo que habla es de diseñar productos que no sean contaminantes desde su propio diseño y concepción, cuya disposición final haya sido prevista en el momento del diseño, donde se pueda eh, reutilizar ese producto, donde si no se puede reutilizar, se pueda reciclar de una manera eh, apropiada y que no termine en los, en los vertederos. Entonces, es unos productos que están diseñados para dos o tres ciclos y para luego de que cumplen su, su ciclo de vida puedan ser reciclados. Y ahí invitarlos a todos a reducir el consumo, que es parte de lo que fomenta la economía circular, reciclar y reutilizar. Reducir, recicla y reutiliza. Eso es lo que, lo que la economía circular está trabajando en estos momentos y yo creo que es algo que, que podemos hacer todos en el día a día en el momento en que, en, que, en que estemos comprando un producto, no solamente en el momento en que terminemos de usar el producto, sino cuando lo estemos comprando, ser conscientes de esa filosofía. Creo que ha quedado clarísimo. ¿eh? Uh -huh. eh, nos quedan dos minutos, Julia. Y ¿Querías mía. hablar de, de la parte que nos toca? Pues sí, quería, quería hablar de, de, de ese proyecto maravilloso de Mafre que a mí también me toca. Tú, Mónica, ¿podrías resumir eh, esta aportación eh, de Mafre con, con los empleados? Cuéntanos un poquito cómo es este programa. Bueno, nosotros eh, hemos lanzado la parte que nos toca como parte de nuestro plan de sostenibilidad y pues eh, de los miles de avances que hemos hecho en ese proyecto de sostenibilidad que tiene Mafre, donde... Hemos superado las metas y el compromiso que teníamos frente a la igualdad de género. Hoy más del 46% de las, de las mujeres en MAFRA están en puestos de responsabilidad y jefatura. Hemos superado nuestra meta de inclusión en términos de plantilla con discapacidad, más allá del, del, del 3%. Trabajamos en la huella ambiental, como ya venimos hablando, y para nosotros es parte de hacer la parte que nos toca. O sea, todos los temas que hacemos de inclusión, de género, de, de la igualdad, de la diversidad, de nuestro trabajo por el medio ambiente, nuestro compromiso genuino por esa transición energética. Y la parte que nos toca, como estábamos hablando cuando hablamos de economía circular, de que cada uno se tiene que comprometer, es exactamente eso: es el compromiso de todos para trabajar y construir un mundo mejor. En definitiva, la parte que nos toca representa las miles de acciones que todos podemos hacer para proteger el planeta y para asegurar que vivimos en un mundo más igualitario, más cooperativo y con mayores compromisos. Pues se nos ha acabado el tiempo. Un minuto para una última pregunta. Pues yo, yo, yo querría utilizar mejor ese minuto, más que para una última pregunta, porque creo que ha quedado todo clarísimo. Para hacer un resumen, ¿no? De lo que aquí hemos hablado, hemos hablado de Mónica, ha hablado de colaboración, de contribuir, de reducción de huella de carbono, de fomentar la movilidad, de siete, de, 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 de que para ellos son siete los ODS prioritarios, pero sin olvidar el resto: sensibilización, el impulso al reciclaje, el Net la inclusión, la transparencia. Bueno, creo que se han tocado todos los temas que yo me voy con un sabor de boca estupendo. Y además ¿no? es que tocan todos los puntos. Diversidad, descarbonización, economía. Bueno, en fin. Eh. Pues de ahí eh, se se deduce que la pregunta que yo hacía eh, habrá aclarado a mucha gente que desde una aseguradora se puede combatir el cambio climático, se puede luchar por la sostenibilidad y se pueden hacer muchas cosas por el bien del planeta. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, gracias Soleta, directora corporativa de sostenibilidad de Mafre, por habernos mostrado el compromiso de vuestra aseguradora con la sostenibilidad y la protección medioambiental y por mostrarnos que la lucha contra la contaminación se puede llevar a cabo desde cualquier se sector productivo y empresarial y no solo desde las industrias. Y bueno, a nuestros oyentes recordarles que el que no sea sostenible, que se ponga las pilas, como lleva haciendo Mafre desde hace muchísimos años. Pues sí, hay que ponerse las pilas. Gracias, uy, muchísimas gracias, Mónica Zuleta, por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo de Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos, escuchantes y videntes. Julieta. Esto ha sido todo. Venga, a casa. Bueno, a casa o donde quieras. Ay, Fernando, que Madrid está un faller, no sé tú, pero tengo mil cosas que hacer. Mensaje, nos quedamos con ganas de más radio. Stop, seguiríamos y seguiríamos. Stop, entrevistas muy interesantes que siempre saben a poco. Stop, recuérdanos, por favor, quienes han, est han estado compartiendo su tiempo con nosotros hoy. Stop. Pues bueno, Fernando, te veo muy stop hoy. Bueno, hoy nos han acompañado muy María. Muy telegráfico. Muy telegráfico, sí. Hoy nos han acompañado María Orea, responsable de comunicación de la marca cosmética Natural y Frocher, una empresa que empezó de forma artesanal en un ático y que desde sus inicios se inició al, se unió al gran compromiso de proteger el medio ambiente. Y Mónica Azuleta, directora corporativa de sostenibilidad de Mafre, y responsable de implementar y desarrollar el plan corporativo de sostenibilidad del grupo. Pues dicho esto hemos llegado al final volvemos la semana que viene esto fue Diario Salir anoche tuve un sueño presentado y dirigido por Fernando J Aguas y Julia Higueras y con Pedro Rodríguez eh, pilotando la nave radiofónica. Además del programa de radio podéis seguirnos en la web de Diario Salir www.diariosalir.es y en la web de www.anochetuviesunsueno.com. Ya sabéis que tenéis dos correos a los que dirigiros info.diariosalir@gmail.com y redacción arroba .com. Salir, anoche tuve un Diario Salina Anoche tuve un sueño se emite en click radio TV, tres w radio TV. es. También podéis escucharnos en Radio Cadena Española Madrid, Radio Armonía Odoro de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 y Ocho de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba y Vicu Radio de Galicia. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.